Diario de un arquitecto 2.0. El primer acercamiento con el cliente. Bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa y el día de hoy te voy a platicar sobre los primeros pasos a tener en cuenta cuando nos llega un cliente nuevo. Aunque no lo crean, aún en tiempos de pandemia, parece que aún hay clientes. Me contactó un cliente hace un par de semanas que tiene un terreno y que quiere construir una casa. Entonces aquí, los clientes pueden llegar por muchos lados, puede ser por la página de internet, puede ser por recomendados, puede ser llamadas, pueden ser mil maneras por las que te localizan. En otro post, con mucho gusto platicamos sobre las mejores estrategias que conozco para conseguir clientes, pero en el caso de este cliente me contactó por la página de internet y me llamó por teléfono. Entonces me dice: oye, tengo un terreno, quiero construir una casa, ¿cómo lo hacemos? Aquí lo primero que te recomiendo es, en el caso de la arquitectura, como es un medio en el que no necesitas vender muchas cosas como para sobrevivir. De hecho, pues, o sea, cada producto que vendemos vale bastante dinero. Entonces, vale la pena la inversión de ir a ver el terreno, de ir a hablar con el cliente. Y muchas veces eso lo valoran mucho. Me ha tocado saber de muchos compañeros que pues por teléfono quieren hacer todo, que les manden las fotos del terreno y no quieren invertirle más tiempo de lo necesario para adquirir el cliente. Yo creo que eso está mal. Creo que si desde el principio vas y los atiendes y les das el tiempo que merecen los clientes, tienes mayor probabilidad de cerrar el trato. Entonces, en el caso de este proyecto que me llegó, digo, pues, con mucho gusto, vamos a ver el terreno, dime cuando tiene chance. Me dijo: pues sabes que el jueves a las 5 de la tarde. Pero lo que a veces sí te recomiendo es que preguntes un poquito antes en dónde es el terreno. Para suerte mía no fue tan lejos de la ciudad donde vivo. Digo, tuve que agarrar carretera, 40 minutos para llegar. Pero pues no es nada grave. Inclusive hay terrenos que están más cerquitas y te tardan más por el tráfico. Entonces, un buen tip es: pregunta antes dónde es el terreno. Digo, yo tuve suerte, bien pudo haber sido del otro lado de México y yo ya comprometiéndome a ir. Pero no fue el caso. Entonces ya, creo yo que cuando tú vas al terreno le estás dando a entender al cliente de que le vas a dedicar el tiempo necesario a su proyecto. Y eso ayuda mucho a que el cliente como que diga: oye, pues si ya se dio la vuelta hasta el terreno, ya vino a verlo, platicó conmigo. Como que tienen una especie de compromiso, aunque sea inconsciente, contigo de que te tomaste el tiempo. Entonces, pues ya, se hizo la cita. Una cosa muy importante: siempre llega a tiempo, llega antes del... No muy antes, o sea, si llegas antes, pues espérate a que se te cumpla la hora. Pero intenta siempre llegar a tiempo. También eso es algo que mucha gente le molesta bastante. Tú no conoces al cliente nuevo, entonces no sabes qué tan especial es, si le molesta o no le molesta ese tipo de cosas. Entonces llegas a la zona donde va a ser el proyecto, donde va a ser el predio, y empiezas a platicar con el cliente. Oye, pues fíjate, a ver, dime, platícame, ¿qué tienes ganas? ¿Qué has pensado? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánta gente vive contigo? ¿Cuánta gente va a habitar la casa? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? O sea, intenta platicar, sacar en la charla qué es lo que quiere, cuáles son sus gustos, cuáles son sus objetivos, sus metas, para qué quiere la casa. Mucha gente quiere casas para vender, otra gente quiere casas para vivir. El caso de esta casa, pues era una casa, quería construir la casa de sus sueños, o sea, la casa que siempre había querido. Es una casa, es un terreno bastante grande, eran 1200 metros cuadrados. Entonces me empezó a mostrar fotografías. Mira, es que quiero esto y quiero un vestidor así, y quiero una recámara así y me gustaría tener una alberca. En realidad era un proyecto bastante grande. Entonces tú
Si tú llegas a una cita con un cliente con una lista de preguntas o le mandas un cuestionario por internet, a ver, contéstame estas preguntas y ya te cotizo tu proyecto. Híjole, la gente, a la mayoría de la gente no nos gustaba hacer exámenes y tú vas a llegar y le vas a poner un examen así como que, no, o sea, yo creo que lo interesante en esta etapa es ir poco a poco sacando las ideas. La mayoría de los clientes no tienen ni idea de lo que quiere, nada más sabe que tiene un terreno y que quiere construir algo. Y muchas veces tú poco a poco les tienes que empezar a sacar, oye, pues mira, y para lavar, y te gusta hacer esto, qué pasatiempo, trabajas en casa. Entonces, yo creo que ya con la experiencia vas empezando a ir agarrando ese feeling, ese sentimiento de ir guiando la charla de una manera que te den que te den toda la información que necesitas. Mucha gente dice, bueno, ve apuntando conforme te vayan diciendo. Yo no suelo hacer eso. No me gusta estar a ver, como si me estuviera dictando. Creo que eso también no contribuye a que fluya la información del cliente hacia nosotros. Entonces te recomiendo escúchalo como si fuera una charla. Te van a enseñar fotos. Dice, ah, qué padre, mándame la foto. Intenta hacer una conexión con el cliente. Para que tú vayas desmenuzando lo que quieren y haciendo tu lista de necesidades. Una cosa muy importante es que desde la primera cita le digas, a ver, yo trabajo así. Si quieres que te haga el proyecto, así va a ser. Si quieres que te haga la construcción, así va a ser. Yo manejo los diseños como en tres paquetes. Un paquete de planos arquitectónicos, uno de planos ejecutivos, uno de rendering. La construcción yo la manejo así, así, así. O sea, desde el principio déjale bien claro. A la gente no le gusta mucho que hables de ti. A ellos les importa hablar de ellos. Y vas a ver que ellos solitos, como hilo de media, se van a ir y te van a decir ta, 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 ta. Y se les va a ir toda la tarde platicándote sus ideas y sus sueños. Pero también es importante que te dediques un ratito para que ellos sepan cómo trabajas tú, para que luego digan, oye, Argi, pues es que no me dijiste que me ibas a cobrar el proyecto. Entonces, es importante que quede claro desde ahí. Ya, cuando terminas tu cita, ahí sí te recomiendo, inmediatamente cuando salgas de tu cita, toma nota. Ta, 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 ta. Si te esperas a que llegue a mi casa, que cena, que me aviente unos tacos y celebre por el cliente nuevo que me cayó, al día siguiente ya no te vas a acordar de nada. O sea, saliendo de la junta, apunta, a ver. Un estudio, dos recámaras, cuatro recámaras, cinco baños, tal, 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 alberca, terraza, gimnasio, vestido, o sea, todo, todo. Haz tu lista de pendientes, toma nota de todo lo que te dicen, de las ideas que tenía, que va a ser una casa tipo rústico con estos acabados. Entonces ya, sales del cliente y haces toda tu lista de pendientes. Entonces ya te pones a trabajar en tu propuesta, que sería tu presupuesto. Y aquí es un punto donde, híjole, al principio sí es un poquito complicado, pero ya después ya vas agarrando la maña. Cuando te piden una casa para un fraccionamiento chiquito de aquí de la ciudad, dicen, ah, pues sabes que quiero una casa de 110 metros en un terreno de 80. Y es bueno, pues son 110 metros, pues yo tengo mis aranceles, mis tablas de aranceles, o yo tengo mis tablas propias de cuánto cobro. Y digo, ok. Entonces, pues son 110 metros, lo multiplico por tal y me da tal cantidad. Pero ¿qué pasa cuando el proyecto es un predio muy grande y es una casa muy grande de construcción, que no necesariamente llegas al límite de lo que te da el terreno? Como es el caso de este proyecto. Este proyecto es un terreno de 1200 metros cuadrados. Obviamente no voy a hacer una casa de 1200 metros cuadrados, porque pues hay muchas cosas que tener en cuenta. Pero, ¿cómo le hago para saber si es una casa de 200 metros o de 800 metros o de 400 metros? Aquí hay algo que se llama dimensionamiento previo. El dimensionamiento previo es, no sé si te acuerdas cuando estudiaste en la carrera, que cada que tenías un proyecto nuevo o que ibas a hacer una repentina, no sé si de donde tú eres hacían repentinas, te daban una lista de requerimientos. Son tres recámaras, una recámara principal, un vestidor, un baño, un vestíbulo, una terraza, una alberca, un gimnasio. Entonces tú haces esa lista con la información que conseguiste de la charla con tu cliente. Haces una lista de todos los espacios que vas a considerar en la casa.
que el cuarto de lavado, que una bodega, que un sótano, todo, todo lo que te dijeron. Y sacas medidas aproximadas de cada uno de esos, de cada uno de los espacios. Por ejemplo, una recámara, pues una recámara para una casa de este tipo obviamente no va a ser una recámara de 3x250, como hay muchas casas de interés social. Va a ser una recámara a lo mejor de 4x5, de 4x3,5. Y la recámara principal a lo mejor va a ser de 8x7, 8x6 o 10x6. O sea, tú ya vas sacando una proporción depende de lo que te piden. Si te dicen, oye, es que yo nada más quiero una recámara con una cama grande y que quepa un silloncito. Ah, bueno, pues tú ya vas sacando más o menos unas medidas. Si tienes dudas de cuánto mide un espacio, pues siempre está la Biblia Newfer o Plazola o el San Google que te puede solucionar eso. Si hay un espacio que no encuentras en ninguno de esos, pues vas a tener que hacer esquemas y vas a tener que ver, a ver, pues si va a ser un cuarto donde van a tocar la batería, pues a lo mejor necesito tanto, por tanto, por tanto. O va a ser un cuarto donde jueguen billar. Ah, pues la mesa mide tanto, pero se tiene que considerar un margen de tantos metros por un lado y tantos metros de otro lado para que alcancen a pegarle cuando les queda en la orilla la bola. Entonces, ya empiezas a hacer un análisis exclusivo para cada zona. Pero mientras no, pues tú puedes sacar medidas de la simple casa, pues, o sea, de buscando analogías. Que las recámaras, que la cocina, que la sala, y vas apuntando cuántos metros, cuántos metros, cuántos metros tiene cada uno de los espacios. Hay unos espacios que son más difíciles de medir, por ejemplo, lo que son los pasillos, distribuidores y ese tipo de cosas. Yo normalmente le considero un 10-15% del total de lo que me da la suma a esos espacios y se los agrego. Entonces, ahí al final te da una medida. En el caso de esta casa ahí me dieron 550 metros cuadrados con los requerimientos que pedían los clientes. Y ahora sí lo multiplico por los metros cuadrados digo, por el costo por metro cuadrado de diseño y por el costo por metro cuadrado de construcción. Otra cosa es que el cliente debe ser bien claro también de lo que quiere. No es lo mismo diseñar detalles de una casa minimalista que prácticamente no tiene detalles, a diseñar los detalles de una casa rústica que a lo mejor tiene hasta las lámparas, hierro forjado, tiene detalles en fachada, tienen algunas, o sea, muchas cosas en particular. Yo por eso manejo como niveles, por ejemplo, lo más básico pues es el interés social que no lleva ningún tipo de acabados y es lo más barato que cobro. El interés medio, que es el de la vivienda normal que se utiliza para vender, pues lo cobro a un precio. El de interés medio alto, que son casas que ya son un poquito más especiales, que normalmente son las casas que la gente usa para vivir en ellas, o sea, que los clientes compran para ellos mismos y se cobra otro precio. Y por último, las casas de lujo, que son las casas que ahora sí son de los clientes más quisquillosos que puedes tener, que quieren detalles de todo, que quieren que todo sea perfecto. Entonces, eso tiene otro costo. Y esta misma catalogación lo utilizo para lo que serían los precios estimados de construcción. Obviamente, mientras no tengas el proyecto definido, pues es imposible saber cuánto vas a sacar de construcción. No es lo mismo, por ejemplo, si yo he hecho 10 casas de 200 metros cuadrados, pues sé cuánto cuestan casas de 200 metros cuadrados con ciertos acabados. Pero una casa de 550 metros de lujo, pues no voy a tener idea hasta que no defina bien cuántos son los acabados, qué materiales van a ser, de qué van a ser hechos, de qué todo. Entonces, en este caso, puedes sacar un precio estimado, igual que de la otra manera, pero son otros precios muy, muy diferentes. Entonces, es importante que en tu presupuesto anexes el dimensionamiento para que vean de dónde salen lo que estás cobrando y que les digas claramente cuánto cuesta. Esta es una cosa que muchos le fallan. Me ha tocado, no tienes idea de casas que están abandonadas, que me piden retomarlas, que me dicen, oye, pues es que el arquitecto me dijo que iba a salir en 4,000 pesos el metro cuadrado. Y pues obviamente no, el precio por metro cuadrado de ese tipo de casas a lo mejor está en 7,500, 8,000. Pero para que el cliente se anime a construir, pues le dicen que le va a salir regalada y que ellos le consiguen el ladrillo gratis. Y no, o sea, no pasa. Hay que ser bien claro, decirle al cliente, ¿sabes qué? Tu casa no te va a salir en menos de tanta lana.
y quítate de broncas. Y si él se quiere arriesgar con otro arquitecto que le dice que le va a salir más barato, pues que se vaya. Digo, tarde o temprano ellos van a acabar regresando contigo y decir, oye, Arqui, es que fíjate que la cagué. El güey este, pues nada más se hizo pendejo, no me construyó, me quitó la lana y ya me quedé sin nada. Y pues ahora sí dime cuánto me cuesta que me termine la casa. Entonces, hay que ser bien claros desde el principio en ese tipo de cosas. Sobre las tarifas y los alcances. Otra cosa, un tip súper, súper, súper importante. Aprende Affinity Publisher o aprende. ¿Cómo se llama el Adobe? El programa de Adobe. El InDesign. Aprende a maquetar tus presupuestos. Aprende a darles una forma. Aprende a darles una presentación. Eso es importante. Si desde el diseño, desde la propuesta de cobro, le estás enseñando a tu cliente que eres un chingón para diseñar. Yo sé que no tiene nada que ver la arquitectura con el diseño del presupuesto, pero desde ahí empiezas a venderte. Entonces el cliente va a decir, oye, pues es que estos son más profesionales. Fíjate que el otro güey me trajo una hoja de Word, impresa con un garabato nada más, o el otro nada más me mandó el precio por WhatsApp y me dijo, ah, pues te cobro tanto. Eso no da una sensación de tranquilidad a tu cliente. Tienes que buscar la manera de que tu cliente diga, oye, oye, este güey, pues mira desde el presupuesto, ve la presentación, se ve que son serios, se ve que son formales. Incluso eso puede ser la diferencia entre que te contraten a ti y contraten al barato. O sea, ellos van a decir, oye, pues es que mira, este güey pues no trae tan mal precio y se ve que hace las cosas mejores. Y este güey pues sí está más barato, pero pues ve, me mandó por WhatsApp cuánto me cobra. O sea, ni siquiera me está respaldando. Entonces hay que ver ese es un tip que yo te doy. Aprende a diseñar tus presupuestos, haz un machote así bonito. Ya nada más que esté listo para ponerle algunos datos y listo, lo imprimas, lo presentas, pero que sea algo apantallante. Yo siempre he considerado que esto de la construcción y de la arquitectura es una experiencia. O sea, tienes que manejar esto como una gran experiencia para tu cliente. No solo es el construir su casa y sus logros y algo que van a pagar los siguientes 20 años o que tienen juntando los últimos 10 años. Ellos están viviendo el sueño, o sea, es como un gran logro. Entonces tú tienes que intentar manejar y jugarle por sus sentimientos y decirle y irlos motivando, y mira el proyecto, y mira qué padre va, y mira hice esto, y fíjate que hay que hacer esto, involúcralos, platícales, diles, no los abandones. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia y creo yo que ha sido lo que más me ha conseguido clientes, lo que más me ha ayudado a que mis clientes se queden y me sigan buscando. Entonces te recomiendo mucho ese tipo de cosas, que tengas ese tipo de detalles. Otra cosa, te vuelvo a decir, deja claro los alcances. Mira, yo te voy a cobrar 10 pesos, pero te incluye tal, 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 tal. Para que a la hora que tú te van a dar 5 pesos de anticipo, para cuando tú quieras el finiquito, mira, ya te entregué todo esto. Págame mi finiquito. Te quitas de broncas, te quitas de andar batallando, te quitas de. Oye, pero es que no me has mandado planos de eso. Ah, no, yo te dije que te incluía esto. También me pasa muy seguido, dice, oye, pero es que no me incluye los planos estructurales. Y yo, oye, pues yo soy arquitecto, yo no hago proyectos estructurales, te puedo recomendar con alguien. Y muchas veces, el que no les hayas dejado claro desde el principio que tú no les ibas a hacer los planos estructurales, puede hacer que el cliente se sienta incómodo y te la acaba haciendo bien larga para los finiquitos. No tienes idea de cuántos clientes a la hora que les entrega su paquete de planos, o sea, te la hacen larguísima para pagarte los finiquitos. Es complicado, la verdad. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, deja bien claro los alcances. Otra cosa, de cuando te piden la cotización a que se la entregas, no dejes que pase mucho tiempo. No dejes que se enfríe. Muchas veces los clientes llegan y te piden las cosas y cuando ves que no le responde, se ponen a buscar otras opciones. A mí no tienes idea de cuántos proyectos me han llegado de rebote. De que dice, oye, pues es que le dije a un arquitecto que me cotizara, pero pues ya tiene 15 días y no me ha entregado la cotización, pues ya estoy viendo otras opciones, a ver qué onda. Tú le respondes rápido, tal, tal, ahí está tu presupuesto, se lo armas bonito. Les explicas todo, vas y les muestras y todo.
Y el otro arquitecto que ya tenía 15 días haciendo tu cotización, pues no, todavía no va. Entonces, fíjate bien ese pequeño detalle, o sea, no les des tiempo de que se enfríen, no les des tiempo de que se les pase, no les des tiempo de que llegue alguien más barato a quererlos convencer. Digo, mejores que tú no hay. O sea, hay que grabarte bien eso. Mejor arquitecto que yo no va a haber y mejor proyecto que el que yo voy a hacer no va a existir. Pero siempre van a existir más baratos. Y el cliente no sabe muchas veces que tú eres el mejor, pero sí sabe quién es el más barato. Entonces, piensa muy bien ahí cómo le haces para que tienes que entregar los presupuestos rápido, tienes que ser muy ágil en ese tipo de cosas y atender a tu cliente. Entonces, no dejes pasar mucho tiempo. Otra cosa que te recomiendo muchísimo es ve y lleva tu presupuesto personalmente. Una carpetita bonita, si tienes carpetitas de tu empresa, pues ponlas en la carpeta. Ve y diles, mira, fíjate que sí es esto, mira, sí funciona, esto, explícales, mira, seguro que va a salir un güey que te va a cobrar más barato, pero va a ser porque no te incluye esto, esto y esto. Explícales, cúrates en salud. Eso el cliente lo valora porque el cliente está diciendo, oye, pues ya me dedicó dos vueltas, ya me dedicó a venir, ya vino, me explicó, ya me dijo. O sea, yo ya le hice como quien dice. Sienten deuda por el tiempo que les has dedicado. Y es mucho más fácil cerrar un trato si el cliente tiene esa mentalidad. Entonces, no lo mandes por correo. No se los mandes por WhatsApp. Dile, oye, pues sabes que ya tengo tu propuesta. ¿Cuándo nos vemos para explicarte cómo está, cómo funciona? Órale, hacemos una cita. Yo voy a tu casa a las 8 o 9, a la hora que sea. Digo, es una cita. Y en esa cita puedes cerrar un negocio que te va a dar de comer durante 9 meses. Así que yo creo que vale la pena ir y hacerlo. Y por último, y probablemente de lo más importante es darle seguimiento. Muchos clientes van a ver tu propuesta y obviamente nadie se va a casar con la primera propuesta. Van a buscar más propuestas. Y normalmente conforme van llegando propuestas, se van olvidando un poquito de tu propuesta. Pero si tú les estás recordando, oye, ¿qué onda? ¿Cómo viste mi propuesta? Oye, ¿qué más? ¿Ocupas algo más de información? Oye, fíjate que esto, mándales una foto. Oye, se me ocurrió que esto se vería súper padre en tu casa. Entonces vas haciendo que el cliente diga, oye, pues es que este güey sí tiene interés en mi casa. O sea, vamos a digo, a lo mejor me cuesta 5,000 pesos más caro, pero yo creo que vale la pena porque se ve que el güey le tiene feeling, le echa ganas y que está comprometido con mi chamba. Entonces hay que darle seguimiento. Cuando entregues el presupuesto, obviamente mucha gente va a decir, no, pues déjame lo veo y órale. ¿Cuándo quieres que te marque? No, pues qué tal día. O a la semana. O si no te dice que le marques, ah, bueno, pues órale. A las una semana dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué viste con mi presupuesto? A los 15 días, ¿qué onda? ¿Qué viste con mi presupuesto? Y así llévatela. Va a haber un momento en el que te dice, órale, ya está, vamos a hacerlo. O te va a decir, ¿sabes qué? No me interesa. Pero tú ya puedes cerrar la carpeta y seguir con otro cliente. Y no andas ahí esperando 5 o 6 meses a ver cuándo se le ocurre al cliente avisarte si quiere o no quiere el proyecto. ¿Sale? Entonces, pues esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que les guste. Inclusive este tema lo voy a desarrollar un poquito más en los cursos que estamos preparando en nuestra página. Entonces, para que estés al pendiente, te recomiendo que te suscribas a nuestro blog para que andes enterando cómo va ese asunto. Y muchas gracias por escucharnos un día más. Muchas gracias por sus valoraciones y comentarios en iTunes, Spotify, iVoox. Esto me ayuda mucho saber que hay alguien más del otro lado del micro. Y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y en prácticamente cualquier aplicación de podcast. Muchas gracias por escucharme y espero que algo de lo que te haya dicho el día de hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional. Si quieres saber un poco más sobre el tema, te invito a visitar el blog que se encuentra en www.trignum.mx /arquitectura. Ahí buscas el botoncito donde dice blog y ahí lo puedes encontrar. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.